realizar exámenes, evaluaciones psicológicas y psicosensotécnicas para conductores que trabajen en faenas mineras o pueden ser faenas forestales de la zona. En ese proceso o en ese camino, digamos, es que ampliamos la empresa, nos acercamos a las zonas donde existía mayor demanda, más cercanas a las mineras, a la precordillera, y abrimos una oficina aquí en Salamanca, con mucho esfuerzo porque partimos con un pedacito chiquitito que era como la entrada de esta oficina, y luego fuimos construyendo, fuimos ganando clientes acá en esta zona y tuvimos que ampliar el servicio. Para mí lo más difícil de emprender fue conocer cómo funcionaba una empresa. Todo lo que se refería a los trámites legales, ¿cierto? Todos los requisitos que había que cumplir, ¿cierto? Para que esta empresa pudiera ser competitiva, involucrarme con un ambiente y en un lenguaje que yo como profesional solamente no manejaba. En la parte personal, me significó dedicar muchísimo tiempo. Lo mejor es que uno puede utilizar su creatividad, que uno puede desarrollarse profesionalmente, que las cosas se hagan como uno quiere y estar como siempre mejorando lo que uno está haciendo, o sea, tener esa libertad. Otro pilar fundamental dentro de este trabajo ha sido el equipo que me acompaña. Entonces, gracias a ellos y a mi familia es que esto ha podido resultar. Yo pienso que actualmente las iniciativas de gobierno han permitido que las mujeres también tengamos muchas oportunidades. Cuando yo vi el anuncio en la televisión y escuché, digamos, la palabra Cercotec, ya me era familiar porque yo había trabajado el año anterior con Cercotec, había sido ganadora de un capital semilla. Sentí que era lo que yo necesitaba para desarrollar las competencias que requería para sacar adelante un negocio. Yo diría que el curso me sirvió mucho en tres líneas. La primera, relacionada con el apoyo como de habilidades sociales, habilidades como del emprendedor que uno requiere y en el fondo es como el que te dicen sí, tú puedes. Lo segundo, el desarrollo de ciertas habilidades que tienen que ver con la gestión de negocio. Y la tercera es que nos ayudó a entender que las redes te ayudan muchísimo para tú ir mejorando también tu negocio. Mi sueño es seguir creciendo, mejorar los servicios, aumentar la cantidad de ofertas, digamos, que podemos hacer a nuestros clientes, captar nuevos clientes y tener siempre un servicio que sea de calidad.